Bueno. Señor, habla Parra. Nomás para informarle que Mejía y su gente van saliendo ahorita para Sinaloa. ¿Ah, sí? ¿Y va con toda su gente? La gente a Ballesteros se queda. Ella va a declarar mañana durante la audiencia del general Jiménez. No, si yo no lo permito. ¿Por qué no aprovechas y te matas a la perra antes de la audiencia? Y si lo haces, te lleno de billetes, compa. ¿Cómo la ves? Pues me parece muy bien, señor. Lo que usted me diga. Tengo que colgar, señor. Alguien viene. ¿Cómo cree, oficial? Yo vine a trabajar. Mejor descanse usted. ¿Seguro? Claro. Está bien. Pero me despiertas si notas algo raro. Ay, Parra, me asustó. Ay, por poco lo mato. Qué susto, en serio. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí arriba? ¿Pasó algo? Ah, diga. Fue usted, ¿no? ¿Cómo pudo caer tan bajo, Parra? A ver, dígame. Fue usted quien amenazó a Jiménez Arroyo, ¿no? ¡Dígame! ¿Quién lo mandó? Alguien que te quiere bien muerta. ¡Ochoa! Ya retiré a nuestro compañero del servicio. Y me va a disculpar por la mancha de sangre que le dejé en la sala. Ahora sí, vamos a ver que también peleas, Ballesteros. ¿Qué chingados estás haciendo, eh? Yo solamente estoy tratando de incentivar las preguntas que ella se hace de sí mismas. Y eso lo hago a través de mi experiencia y, pero sobre todo a través del amor. ¿Qué tipo de amor es el suyo, Rodolfo? ¿Ahora sí me vas a decir qué hizo ese cabrón? ¿Eh? Él no me ha hecho nada. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sabes que soy tu hermano y que estoy para que me digas las cosas. Dime qué te hizo ese cabrón. No me ha hecho nada. Pues no te creo. Esta sociedad nunca va a entender lo que estoy haciendo. Dayana. Por lo que cree que le hicieron a la hermana, ya no sé. Lo que sí es cierto es que mientras esté aquí encerrado, Rodolfo está a salvo. Si la pregunta es si las otras chicas también. Bueno, podemos discutirlo comiendo algo. Hay unas quecas buenísimas aquí afuera. Vale. ¿Qué haces aquí?
cárcel. ¿Qué haces aquí? Dime qué le hiciste. Yo no le hice nada a tu hermana. La tocaste. La besaste, ¿eh? ¿Le metiste la mano ahí? ¿Qué se siente besarla, puto? Dime qué se siente.